Minuto Diocesano, la actualidad de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Bienvenidos a Río de Janeiro. Bajo el lema Id y Haced Discípulos a Todas las Naciones, inició la 28ª versión de la jornada que congrega a miles de jóvenes católicos. El 23 de julio, en la noche, ante más de 600.000 jóvenes reunidos en la playa de Copacabana, el arzobispo de Río de Janeiro, Monseñor Orani Tempesta, presidió la misa inaugural de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 e invitó a los peregrinos a ser protagonistas de un mundo nuevo. Reunisteis aquí una iglesia joven, llena de alegría de fe y de ímpetu misionario. Al día siguiente, el Papa Francisco visitó el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, y a quien encomendó su pontificado y a toda América Latina, e hizo un llamado a la esperanza en este continente. En su emotivo mensaje, el Papa alentó a los fieles a mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Por último, recordó a los fieles que Dios nunca abandona a sus hijos ante las dificultades. La Iglesia, cuando busca a Cristo, bate siempre a casa de la madre y pide, muéstranos Jesús. Y de María, que se aprende el verdadero discipulado. Minuto Diocesano, la actualidad de la diócesis de Sonsón, Río Negro.